Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Turismo alienígena. Visite el Uritorco, sí, y tenga un encuentro cercano del tercer tipo. ¿Está garantizado eso? ¿No? Está perfectamente garantizado. Hoy tenemos con nosotros al intendente de Capilla del Monte, el doctor Patricio Barton, que nos va a decir qué comodidades puede encontrar el turista y de qué manera se producen los encuentros con los extraterrestres. Bueno, es lo que todos queremos saber. Vamos, es decir, todo para el perturbado. No es todo para el perturbado. Nuestro lema. Hay albergues a cielo abierto. Ah, claro, para que el tipo, nada, o sea, el pasto. Bueno, afuera. Un terreno, Dormir afuera. El albergue a cielo abierto, que nada. No, se llama así, sí, contacto con la naturaleza. Ponemos hamacas paraguayas. Ah, hay, sí, en lugares, sí, claro. Y ¿las importan ustedes del Paraguay o es un decir? No, o sea, es así el diseño, a veces, sí, bueno, que es paraguayo. Acá las hamacas argentinas son las mejores del mundo. No, señor, ¿qué tiene, sí, que me ver? Me extraña mucho que usted, habiendo mano de obra tan buena, pero si la yo no digo de hamacas, usted las importa del Paraguay. No las importamos, señor, las hacemos acá en Córdoba. Usted mismo lo dijo. No lo dije, son hamacas paraguayas. Paraguaya, dijo usted con todas las letras. Pero sí, a, señor. A-M-A-C-A-S. Pero es como la ensalada, la ensalada rusa, no la traigo de Rusia, señor. Ah, hace muy bien. Porque y la, bueno, ensalada rusa argentina es la mejor del mundo. Bueno, está bien. Casi diría que la única. Ahora, ¿usted quiere avistar? Sí, avistaje de monstruos. No, monstruos, no, monstruos. Y otros extraterrestres. Lo de monstruos lo dice usted. Buenas tardes. Nosotros tenemos... Nosotros queremos con mi señora, con mi amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, señora. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno. Bueno, y con mi amigo también. Hola, ¿qué tal? Somos muy aficionados a la ciencia ficción, ¿verdad? Vinimos los tres. Sí, muy bien. No quiero ser prejuicioso, pero digo, es raro, en general no se ven parejas que vayan con un amigo. Nosotros sí. De vacaciones. Momentito, yo soy amigo de los señores y las señoras. Sí. Desde antes de que fueran novios. Claro. Es más, yo los presenté. Sí, fue verdad, sí, el que despertó en nosotros la curiosidad por todo lo que sea extraterrestre. Ajá. El señor Isaac Asimov. Ah, ¿cómo le va? Muy bien, hace muchos años que me dedico a esto, soy uno de los grandes especialistas, ya desde épocas de la revista Cuarta Dimensión. ¿Usted tuvo ya contactos del tercer tipo? Avistamientos. ¿Vio platos voladores? Manchas. Voladoras. Pero manchas, se hizo un examen de ojo, ¿por qué? Con esos anteojos. Me extraña, señor intendente, que usted sea tan crédulo. No, señor, no es que no sea crédulo. Intendente, ¿le puedo decir la experiencia? Lo primero que tiene que tener el intendente de Capilla del Monte es creer en cualquier cosa. No. ¿Viaje a Rosario? Nos votan por las obras, nos votan porque soy un buen intendente. Claro. Y hemos captado... Las obras son de la misma naturaleza que los avistamientos. No, lo que pasa es que tratamos de dar... Un avistamiento, como si fuera un, sí, un tango, ¿no? Tratamos de dar comodidades a quienes vienen... Sí, como nosotros. A avistar... Llevados por, claro, por nuestra obsesión, ¿no? No, su obsesión o su inquietud. Yo tengo muchas ganas, ¿no es cierto, Isaac? Muchas ganas de comunicarme con los extraterrestres para ver si tienen algún mensaje que decirme. Yo tenía un amigo, muchacho. Sí, ¿no? Sí, amigo nuestro en común, ¿eh? Claro, que él vio, sí, él sí tuvo un encuentro. Directo. Directo. Estaba esperando el colectivo. Sí. Y en eso viene una persona, un homúnculo. Sí, sí. Pero... escríbalo, Isaac. ¿Cómo era un homúnculo? 60, 80 centímetros de altura, muy bajo. Ah. Muy bajo. Claro. Los brazos muy largos, que le colgaban al costado de las piernas.
Ah, mire, sí, es una especie de estereotipo de, no, no. De la no, no. La piel gris verdosa. Eso es lo que nos dijo nuestro amigo, ¿cierto? Ajá. Y, los ojos muy grandes, como salidos de las enormes. Órbitas. ¿Dos ojos? Sí, dos ojos. Dos, ¿para qué muy más? Grandes. No, ¿para qué más? No, no sé, bueno, si salir es que... parece que este hombre, este amigo nuestro, está esperando el colectivo, parece este señor... Vamos a llamarlo así. Sí, sí, sí. Claro, bueno, parecía sí. Un nene de lejos. Claro. Parecía un nene de cuatro años. Se acercó y era un adulto. Se acercó, lo miró. Claro. Y se comunicó telepáticamente, sí, con sí. Mi amigo, a pesar de que estaban ahí, ¿no? Sí, sí. Claro, uno frente al otro, o sea que si hubiera sabido el idioma no era necesaria tanta telepatía. Pero ¿y qué le dijo telepatía? Le dijo: no tengas miedo. Eso. Vengo en son de paz. Vengo en son de paz. Ah, está. Igual no parecía, dado la altura, la estatura y todo, muy amenazante. Pero aclaró. Pero no sabe, porque bueno, puede tener un arma. Vengo en son de sí, paz señor. Como advertencia de un mundo humano que puede terminar. Si siguen cometiendo las mismas necedades, sí, señor. Una y otra vez... Me parece que lo estuviera escuchando en este momento. Bueno, pero... Si no fuera porque no fue a mí que me sucedió. Bueno, pero discúlpeme, ese mensaje de paz, ¿qué? Parece una extorsión, discúlpeme. No, ¿qué extorsión? Ese dijo, tenemos sí. Armas... Para destruir la Tierra en un segundo. Podríamos destruir la Tierra enseguida. Diga que no lo hacemos de puro buenos que somos. Dijo. Bueno... Y nada más. Y le sacó terminen una... con tanta guerra. Sí. Con tanto odio. ¿Y por qué se le apareció a este amigo suyo? Claro, eso es lo que preguntó mi amigo. ¿Por qué se aparece delante de mí? Ellos claro. Siempre buscan un testigo que después no le crea a nadie nada. Claro. Y sí, bueno, porque... es así. Es un tipo que anda en un tractor ejemplo, en el campo. Me acerco a un periodista, todo el mundo le va claro, a creer. Claro. Siempre es un tipo que va en la ruta, se le para el auto, algo que no cierre. Claro, pero tiene que buscar, qué sé yo, los responsables del poder mundial. No pueden agarrar a Obama y decirle esto. A eso menos le van a creer. Bueno, sí, pero... Bueno, no importa. El caso es que se fue. Sí, sí, desapareció y se fue. Entonces mi amigo fue primero a la comisaría, se burlaron de él, Isaac. Sí. Se burlaron bueno, de él, pero... usted ha bebido, ¿no es cierto? Sí. Homúnculo, ¿a qué se refiere? Claro, qué sé yo. Y este muchacho, bueno, no lo vimos más porque después fue raptado. No, ¿cómo no lo vio más? Sí. Una abducción sufrió. Una abducción. Abducción. Sí, una abducción, se lo chuparon. Bueno, señor. No, abducción. Después lo que le hicieron o le dejaron de hacer... No, señor. En Ganímedes son cosas de él... Y de los... Dentro del platillo volador queda todo ahí. Se lo llevó un ovni. Bueno. Sí, efectivamente, creo que usted se enteró, ¿no? Bueno, sí, no me enteré para nada. Porque yo hice la denuncia en la misma comisaría. Hice la denuncia. Se burlaron. De vuelta. Pero usted lo vio y ¿cómo se lo llevaba? ¿Sabe lo que dijo el comisario? ¿Qué quiere? ¿Que persigamos un plato volador con el patrullero? No lo vimos, bueno. Pero la noche anterior, este amigo nos dijo, mira, si por casualidad yo desaparezco, es que me abdujeron. Claro. Ahora, discúlpeme, su se la amigo, tenían ¿no? jurada, se la tenían jurada. Le primero desapareció, fuimos a la comisaría. Claro. Y si yo no aparezco antes de mañana a las 8 de la noche... ¿Qué? Denuncien que me abdujeron. No, pero es raro. ¿Su amigo tendría alguna deuda o algo así? ¿O? Eso me preguntaron en la comisaría con el mismo tono. Y sí, señor, la verdad es extraño. No, lo primero que dijeron... No tenía ninguna deuda, la única deuda la tenía con claro. Sí mismo. Bueno, sí, lo mismo. Consigo mismo. Sí, ahí está. Eso. Dijeron, no será un ajuste de cuenta, dijo el comisario. Sí, ¿qué cuenta? Sí, le digo, un ajuste de cuenta, pero realizado por los alienígenas. Claro. Bueno, discúlpeme, no es verosímil la historia. Si no hubiera llegado una carta, posteriormente. Desde el planeta. ¿Llegó una carta? Llegó una carta. Ganímedes decía atrás. Cartero, la pasaron por abajo de la puerta. Sí. No fue el cartero. La pasaron una carta en papel. Una carta en papel por abajo de la puerta ya nos llamó la atención a nosotros. Abrimos la puerta, no había nadie. Un poco fosforescente la carta mismo. Contale. ¿Y qué decía? Sí. ¿Qué decía la carta? Nosotros sospechamos. Cuando vimos la carta, incluso la señora que está muy callada, también. Sí. La esposa de... Porque yo estoy todo el tiempo en la casa de ellos, claro, señor. Claro. Justo vimos entrar la carta, abrimos la carta
remitente desconocido. No sabía sí, dónde. Las estampillas. No decía Gani. Eran unas estampillas que no existen en la no, Tierra. Redondas. No existen en el planeta Tierra, en ninguna parte. Con una goma que tampoco sí. hay en ningún producto, es así. Pero ya ni en la Tierra hay estampillas de goma en bueno, las cartas. Pero menos todavía. Dice, arranca, dice, Ganímedes, 6 de marzo, arriba el encabezado. Ah, el mismo calendario sí. nuestro usan. No sé. No, dice 6 de marzo. Sí, pero no sabés cuándo lo habían mandado. Claro. Bueno, pero digo... la noción. Bueno. Muchachos, 2 puntos. Y la señora, abajo. La agregó en la carta. Estoy bien, no se preocupen. Comencé una nueva vida en un planeta desconocido. Acá no hay odio, nada. Claro. Así nomás. Sí. Acá no hay odio, nada. Nada. Su amigo era casado, tenía... Les aconsejo que terminen con todos los odios entre las personas del mundo. Sí, sí, con el mismo discurso que el homúnculo. Sí, le lavaron la cabeza. Creo que ya lo habían meloneado. Le lavaron la cabeza. Sí. Porque antes, ¿cómo era su amigo? ¿Era una persona violenta? ¿Cómo? Se agarraba a piña. Era violento igual que cualquiera, claro. Era un señor... ¿Un señor de su casa? No, de mi casa no. No, digo de... Yo vivo en la casa del señor, con la señora. De mi casa. Ah, usted bueno, vive... Bueno, ahora dígame, ya en cuanto turista, buenas sí, tardes. Sí. ¿Qué comodidades puedo obtener yo? Y... ¿No serán que los no serán los alienígenas empleados de su hotel disfrazado? No, a mí me dijeron, a mí me dijeron que el Uritorco es una de las famosas pistas de aterrizaje por cuestiones gravitacionales, por cuestiones energéticas. Sí, y enseguida usan la palabra gravitacional, energética, energía va en todas partes. Y sí, es y, un y polo magnético, claro, de energía. Importante y obviamente. Sí. Donde... Y el más allá, porque acá sí es más allá. Acá sí es más allá. Está bien utilizado. Y que de repente los marcianos andan por la ciudad vendiendo artesanías, sí. que esto y lo otro, nadie los reconoce. No, lo que sucede... Cuidado. Es que si usted viaja hacia adentro... Tengo miedo. ¿Por qué? Porque lo desconocí... No, porque están mezclados entre los humanos, claro. los alienígenas. ¿Sabe por qué? Poseyendo, claro. Yo vi una serie... Sí. Donde revelaba con mucha valentía esto que están haciendo. Se iban apoderando uno por uno de todos los seres humanos. No es así. Se metían adentro de cada uno. A lo mejor usted es uno de ellos. Sí, y sabe lo que... No lo conocían porque tenían el dedo, el meñique duro, señor. Mire mi meñique, es de lo más flácido, señor, y flexible. Eso me contaron. ¿Sabe qué? Usted... Baje el dedo flácido ese. Usted... Usted y usted, señora. Sí. Tienen que iniciar un viaje hacia adentro. ¿Hacia adentro de qué? Para... Hacia adentro suyo. Usted... Dale, ¿cómo hombre. Viaja? ¿Cómo voy a viajar para adentro de mí? Si usted vinimos hasta Córdoba para viajar para entrar en contacto, los platos voladores los va a ver dentro suyo. No, el universo. Salga de acá, ¿qué se cree? ¿Cómo que no, se cree? Acá no, los eso, que vienen... Y si a otro can con ese hueso, señor. No, pero vienen a establecer contacto, a ver, sí. ¿Cuántos platos voladores hay acá por noche, más o menos? Bueno, no es que hay por noche instalados. ¿Cuántos, pero no? hay y hay muchos, sí. Hay noches que son, me dijeron que es un tránsito, que sí, hasta que es chocan una, a veces. Es una lluvia de estrellas. Sí. No, se mire. Cruzan a toda velocidad. Algunos avistan estelas. ¿Ha visto? No. Avistan estelas. Sí. Otros avistan ya cuerpos. Sí. Cuerpos celestes, ¿no? Estamos hablando. Y platos voladores, los llamados ovnis. Sí, claro. Ovnis. Lo que pasa aquí... El objeto volador, señores, no identificado. El turista que viene así... sin creer y que quiere ver y ver. Lo fajan acá, ¿no? No, no es que lo fajan, no, señor. Así yo tengo una frase, creer. Querido, ver para creer. Sí. Bueno, está creo bien. Si yo no veo, no creo. Le creyó todo a su amigo esa carta y acá bueno, necesita no, ver. Que le creímos todo porque él trajo pruebas. Claro. Primero, la carta. Era fosforescente. Segundo, las estampillas no eran de ningún país.
Bueno, aquí hay gente que ha sacado fotos a los platos voladores. A ver, ¿me muestra alguna? A ver. Mire. A ver. ¿Qué me cuenta? Un perro, No, no, este no, esa es de Riquelme. Pero esta le digo. Bueno. Sí. Esta está trucada, señor. Escúcheme. No, sí, este es el del parque japonés. Ese es un plato, la cabeza volador acá y salís como extraterrestre. No, es, lo que pasa es que... Es una sartén en el plato volador, un mango. Se parece, tiene esa forma de plato. ¿Cómo ¿qué espera ver? Trate de engañarme, señor intendente. ¿Qué espera ver de un plato volador? ¿Cuál es la forma convencional de un plato volador? No sé, bueno, luminosidad, belleza, sabiduría, más que nada y sabiduría. Aparte, a mí me dijo en sueños, se me apareció un alienígena, y me dijo, si deseas muy fuertemente algo, ese algo se te cumplirá. Se llama la ley de la atracción. Sí, y justo me desperté. ¿Y se le cumplió? Si no había deseado nada. Ah, bueno, pero le dio una lección que puede desear ahora. ¿Usted qué desea? Eso dijo el tío, ¿qué desea? No, mire, nosotros queríamos ver cuáles son las condiciones para alojarnos aquí. Ah, bueno, sí, señor. ¿Eso quiere? No, digo, un deseo más trascendente. Ah, me pregunté qué, desea, creí que me... No, ¿qué desea de la vida, de qué huella va a dejar en este planeta? Muchachos, un segundo, soy la mujer. Sí. Yo me voy. Ah, no, tu señora, sí, su señora, perdón. Vito, Jorge, yo me voy. ¿A dónde? Hace una hora que me tienen acá, con esta conversación. Chao. ¿A dónde quiere ir? No, yo me voy. No se vaya, señora, no se vaya. Es mi marido que me trae, yo quería ir al otro lado. ¿Me trajo acá? Vinimos obligada con el amigo este que vive en mi casa también. Bueno. Vinimos de común acuerdo con Isaac y contigo. Bueno, listo, esto se acabó. Osma. Pero ¿por qué no hacemos la caminata a la cumbre del Uritorco? Ahí está, ¿por qué no vamos? ¿Y la caminata en qué se hace? ¿En colectivo? No, es caminata. Caminamos. Pero vamos a ir de a pie, somos gente pudiente, podemos pagar un taxi. No, pero no, aquí todos se despojan de su dinero en este hotel. Uy. Y... Vamos a caminar. No tengo ningún problema de hacer la prueba. Ya está cayendo la noche. Sí, parece que esta noche veremos a algún extraterrestre. Yo creo que sí, porque además es una noche sin luna. Y podemos ver mejor los platos voladores y los extraterrestres. Muy bien. Comencemos la caminata. Bueno, comencemos. Ay, qué rara que es esta. La selva está muy encapotada, no podemos... ¡Uy, qué salmélano! Falta mucho, doctor. Estoy muy cansado. Me hiciste asustar, querido, porque no te veía en el matorral. Yo digo, me corrí. Sí. No, es la ansiedad. El aire falta. No, esto debe empieza ser... a percibir... Es la altura. No, es el campo magnético. Debe tener como 8.000 metros, ¿no es cierto? Es una hora que estamos caminando. No, son 10 veces menos. Ay, pero estoy viendo como... Atención. Estoy viendo como estrellas muy azules. Son las estrellas. Ahí veo la cruz del sur. ¿Y eso qué se mueve? La brújula del sur. ¿Qué es lo que se mueve? Buenas tardes. Establecemos contacto. Uy, buenas tardes, buenas noches. Sí, pero no me digas que ustedes... Sí, somos, bueno... ¿De dónde vienen? Bueno, venimos de... Sí. Pero escúcheme, usted es un homúnculo de 60, 80 centímetros. Sí, con esta apariencia de 80 centímetros, sin embargo, tenemos una tecnología que nos permite... ¿Cómo? No, es que hablan un poco en el idioma. Estoy enlatado en el idioma, ¿no es cierto? Dos mundos se encuentran. Vienen en son de paz. ¿Qué le pasa? Si me permite, yo soy especialista. Estoy emocionado. Hace años que estudio el tema. Si me permite, voy a mantener una conversación con el homúnculo. Sí. Mire, sí. Dubi non cronis.
La verdad que no lo interpreto. Le quiero decir, yo soy el 6 allá en el mundo, no sé, de donde venimos, ¿no? ¿Cierto? Yo soy el 6. El 6, sí. Tengo. ¿Usted qué es? Perdón. El 6. El rey. Pero el rey del carnaval correntino. Soy el rey, el mundo, ¿cierto? Ya estamos en una resolución así, listo, rey, chao. Nosotros venimos primero en Sol de Paz, ¿cierto? ¿Cómo primero? Primero, en Sol de Paz. Hola, Sol de Paz, que soy. Por ahí, Sol de Guerra. Sí. No, bueno, no. Si me permite una pregunta. Sí. Momento. Ya se empezó a pudrir todo. Mire, le voy a mostrar una cosa sola. Sí. Mire esta arma. Ah, pero eso es un rayo láser, ¿eh? Mire, ¿ves ese árbol? A ver. ¿Desapareció? Pero eso no estaba preparado. No es... ¿Ve esa roca? ¿Es la qué? La roca. Uy. ¿Desapareció? También puede desaparecer. ¿Ve ese perro? Sí. ¿Qué perro? ¿Desapareció el perro? Bueno, y así todo. ¿Por qué no apunta acá a la esposa de mi amigo? Está mirando como una amenaza. No, esto estamos... ¿Pueden desaparecer cosas? No. Además, destruir todo. Un día nos agarra el reciclado y podemos destruir todo. Chicos, esto es muy grave. Estamos en la cima del cerro con un alienígena. Con el 6, no con cualquiera, con el 6. No, con el 6, porque... Acá hay leyes. Acá. No, yo le digo. Ya se lo dijimos, ¿eh? Nosotros varios mensajes le mandamos que terminara la canta el odio, todo esto. Sí, no, bueno, discúlpeme, sí, aquí. Que bomba, qué cosa, odio mucho. Bueno, mucho no, más rey que sea. Nosotros más odio le vamos a. No, un momentito. No, fíjense también. Si quieren pelear, vamos a pelear. ¿Qué eso, compadrito o candidato a algo? Las dos cosas. Bueno, listo, me cansé. Me voy a desaparecer, permiso. Se fue. Lo vieron, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Lo vieron. Realmente fue un encuentro. Estoy temblando. Un encuentro. Se ve que era del interior de Ganímedes. La mejor gente son. No sé si son la mejor gente. Pero para que vean que aquí se hacen avistajes, se establecen contactos. Esto fue, es una zona iluminada. Estoy convencido. Yo antes no creía en nada. Ahora, de golpe creo en todo, en alienígenas, en todas las religiones. Ay, no, pero las religiones no tienen que ver con esto. Ay, muchachos, recién acabo de subir la cima. Isaac, hace un minuto. Soy la mujer, ¿eh? ¿Ah? Osma. Está muy oscuro. Venía retrasada, escuché como unos gritos, pero entre los matorrales y recién pude venir ahora. ¿No viste unas luces? Vi que desaparecía una piedra después de que desapareció un perro. Bueno, éramos nosotros. ¿Cómo me pude haber perdido esto? ¡Qué espectáculo! Lamentablemente ya se retiró. Siempre llegas tarde a todas partes. Osma. Bueno, menos mal que ya regresamos. Seguidos. Qué aventura inolvidable. Sí. Qué aventura. Lo contaré a todas mis amistades, pero no me van a creer. Estamos poseídos. Y establecimos contacto. Sí. Y creo que vi a su amigo. ¿A qué amigo? Al de Gabriel. No me digas que estaba. Que lo vio por la ventanilla del plato. Sí, señor. Se quería ocultar. A mí me pareció que lo vi. Yo vi una cabecita. Cabecita que cuando miré yo para la ventanilla, que medio se agachó. Mirá si será, está vendido. Y después cuando el plato volador lo puso primero y arrancó, saludó. Era vos. Era él. Y ahora nos van a destruir. ¿Y qué hacemos? Sobre todo considerando la hora que es. Bueno, entonces no nos tiene que importar. Hagámonos amigos de ellos y listo. Muchachos, yo tengo miedo y me voy. Soy la mujer. Yo me voy, ya, esto llegó demasiado. Bueno,
Yo también me voy. Soy el marido. ¿Puedo ir con ustedes? Sí, ¿quién es usted? El dueño del intendente. El intendente de... Bueno, vayámonos de todos. Capilla. Pausa.